Cargamento para la ciudad. Dani, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad. del hogar que escoba su ilusión y alegre el jimarito va pensando así diciendo así y cantando así por el camino Bueno, definitivamente de esta manera arranca con Punto y Coma, Supercanal 33, La Señal Caribe, el puente grande que nos une con Quisqueya, la Bella. El Domingo Plácido, compadre. Cuánta calidad. Con este popurrí recordando al gran Rafael Hernández de Puerto Rico, la isla del encanto. Yo quiero dedicar este programa a muchos amigos y amigas. Que han estado de cumpleaños en el día de hoy y recientemente también. A mi amigo Tamborero, alumno nuestro, ¿verdad? El Pompo, feliz cumpleaños allí en el Alto Manhattan. Vayan también nuestras felicitaciones en este día para doña María Fernández, la querida esposa de nuestro buen amigo Gregorio Morrobel quien está celebrando precisamente su día de nacimiento, al igual que Zulema Morrobel, hermana de Gregorio, está fe, eh, celebrando su cumpleaños en el día de hoy. A Roberto, eh, mi amigo, ahorita lo voy a dejar, a Robert Jr., que está de cumpleaños, recién casado también, está celebrando su día de días. ¿Verdad? Así que muchas felicitaciones a Robert Junior Show allá en el Alto Manhattan. Eliaser Fernández, eh, esta es una nota ya un poco desagradable, Eliaser Fernández eh, lamentablemente murió. Eliaser es hermano de Héctor Fernández, el esposo de doña Vanessa Fernández, una boricua que queremos mucho y que se ha identificado con la Fundación Dominicana por la Vida Fundo Vida. Así que nuestra expresión de solidaridad con Héctor Fernández en vista de la, del fallecimiento de Leacer y también para Doña Vanessa Fernández en Long Beach. Así que un abrazo sincero desde acá. Antes de pasar a conversar con nuestro invitado especial en el día de hoy, quiero irme a los titulares, a aquellas informaciones. Que serán noticias mañana en las primeras páginas de los principales diarios de circulación nacional e internacional. Gradúan a varias personas sin estar eh, realmente graduados o alfabetizados en el plan precisamente conocido como Quisqueya aprende contigo, un plan de alfabetización excelente del gobierno dominicano, pero que desgraciadamente la politiquería. Ya lo está salpicando. Qué ridiculez, ¿eh? qué falta de respeto. Llevar gente que no sabe ni siquiera escribir la A, mucho menos la U. ¿eh? Como si estuviesen alfabetizadas, solamente porque se quiera hacer un acto politiquero en ánimo de proyectar una realidad que no se corresponde con la verdad. A mí me dio mucha pena. Qué terrible es vivir, ¿verdad? La ridiculez de un amigo, un hombre de luces, un verdadero maestro, un gran sacerdote como lo fue Elidio Cadet, prestarse a hablar tantas patochadas inauditas en ánimo de procurar justificar lo injustificable. Profesor Cadet, usted sabe más que nadie que entre la ridiculez, ¿verdad? ¿Cómo es que dicen que entre los ridículos, eh, entre los ridículos y, y, lo wow. y lo verdaderamente real, hay un hilo muy fino? Usted lo brincó, lo, lo violentó, profesor Cadet. No se preste a eso, usted no tiene necesidad de eso, de pretender justificar una charlatanería, una falta de respeto como la que cometió Roberto Salcedo, Fuiquiti en esta actividad de supuestos alfabetizados, sin estarlos, tampoco no sean tan, tan bárbaros y no vayan ustedes a acusar ahora a, quien, a quienes no deben acusar. Y óigame, lo duro no fue solamente llevar a esta gente a un plan que hay que respetar, un plan hermoso, un plan liberador. Yo, yo entiendo que ese plan de alfabetización que ella aprende contigo, es una de las iniciativas más valiosas que ha desarrollado el gobierno de Danilo Medina y que debe preservarse. Usted puede estar en contra, a favor de este gobierno, pero eso hay que respetarlo. Porque si eso fracasa, fracasa el país. Ahora, hay una serie de politiqueros, de enganchados a la política, que no tienen escrúpulos. Y que son capaces de cualquier cosa para proyectar una imagen que no la tienen en la realidad. Un borracho. Sí, no sé quién me trajo aquí, ni a qué me trajeron. El otro, no, yo no sé escribir ni leer. Entonces, ¿qué usted hace ahí? Y sobre todo, con una indumentaria propia de alguien que se está graduando. Y ahora viene Don Lidio y dice Don Lidio: no, porque no tenían ninguno de los diplomas en las manos. ¿Y, ¿Y qué significa? Es una charlatanería, no justifique usted eso. Usted es un discípulo aventajado de Juan Bosch. Eso se hubiese hecho en tiempo de Juan Bosch. Y hoy hubiesen tenido que renunciar unos cuantos de su partido, lo menos que, que, que hubiesen tenido que hacer. Ahora, ¿cuál es la necesidad con un candidato que se dice que goza del 80% de la popularidad electoral? ¿Por qué echarle una parte de jabón a un sancocho innecesariamente, un sancocho sabroso que hay que preservar, cuidar, como es este plan de alfabetización? Es lo mismo que se está diciendo por ahí, es bueno que lo sepa el presidente, si no lo sabe el presidente Danilo Medina. Dice que, que están distribuyendo lentes, lentillas, de que para aquel que tenga problema visual lo resuelva, porque necesitamos estudiantes que, que aprovechen. La iniciativa es bonita, pero no es verdad, no están dando lentillas. Como está sucediendo, presidente, y se lo digo con mucho dolor, porque yo no quiero que esto fracase. No importa que lo haya hecho usted, como que lo ha hecho otro, a mí eso no me importa, lo importante es que se está haciendo. Están envenenando niños prácticamente en las escuelas, también con una alimentación que real y efectivamente está cimentada, basamentada en carbohidratos y eso no va a permitir el desarrollo cerebral y mucho menos generar un espacio de comprensión de conocimientos. Porque no es verdad que es un plato de comida en este país espagueti con hoja de lechuga o es hoja de repollo hervida. Y nosotros tenemos acá en este programa cientos de fotografías de muchísimos centros escolares donde lo que están dando esa porquería que como una vez lo dije yo al director de ese instituto de que de bienestar estudiantil, mi amigo, colega, hermano René Jaques. Yo le dije René, te aseguro que tus hijos no comen ahí ni tú lo permites. Entonces no me, yo no quiero politizar esto, porque les voy a decir una cosa, esto se descubrió ahora por parte de algunos comunicadores, pero ya esto se había hecho muchísimas veces en Santo Domingo Este, donde la muda, la conocida muda, la única muda que ha sido legisladora en América Latina, una que se quiere reelegir allá como senadora, ¿con que le llaman? Apellido Lizardo, que dice que fue maestra, yo no sé de quién pudo haber sido profesora, que eso es otra cosa. Esa que ustedes están viendo ahí, esa misma también ha hecho muchísimo espectáculo de la misma manera como lo ha hecho Roberto. Señores, yo tengo una distinguida esposa que fue maestra y que sigue siendo maestra con más de 28 años. Y yo discutía con ella, preparada en una escuela de formación pedagógica. Y yo le decía, ¿y es posible alfabetizar? De verdad, en tres meses. Usted puede balbucear la A, la E, la I, la U, pero no me diga usted que usted va a aprender a asimilar un contenido y entender que ese contenido es válido para transformar la realidad. Que ahí donde realmente, como dice Pablo Freire, que deben leérselo por ahí, que deben leérselo, ese gran teórico de la pedagogía latinoamericana, brasileño. Deben leérselo porque aquí hay mucha gente que habla mucha plepla de burro y no quiere leer, no quiere investigar. Entonces usted no tiene derecho a la palabra, como decía el genio Satún. Señores, óigame bien, las palabras no valen para ser aprendidas de manera mecánica. Usted tiene que saber el significado que tiene y sobre todo convertir esa palabra en... Instrumento en herramienta de transformación de la realidad. Es ahí cuando usted logra la educación, la formación. No enseñarle a la gente como un papagayo a decir pala, pala, mamá. No, es enseñarle además qué connotación tienen esos términos y para qué sirven en la realidad donde se desenvuelve esa persona. Y vuelvo y rep repito: ese truco de Roberto lo ha hecho Cristina muchísimas veces allá en Santo Domingo este. La muda. ¿Se me entiende? ¿Por qué? Porque que hay una desesperación. El problema no es de carrera. ¿Cuánto le costó en términos de tiempo y de sacrificio a Cuba erradicar el analfabetismo? Fue cuestión de horas y de días. Fue un asunto de voluntarismo de Fidel. De que No, vamos a acabar con la, los analfabetos o las analfabetas. De un día para otro. No. Eso conllevó que inclusive se tuvo que conformar un ejército de alfabetización, eh, un ejército, un ejército ¿eh? Y eh, y no fue un asunto de que de días ni de horas. Y qué pasó en Nicaragua, igual. Y qué ha pasado en Venezuela. Y todavía, todavía, con todo ese esfuerzo que se ha hecho, no se ha logrado el objetivo que en realidad le da sentido a todo esto y que nosotros debemos entender que la iniciativa es muy válida. No podemos ser tan mezquinos. Yo creo que sí, que esto hay que defenderlo con uñas, dientes, como sea, hay que defender este tipo de jornada. Pero no engañemos a la gente, ni comencemos a politiquear con esto, que esto es serio. Esto es una iniciativa hermosísima, liberadora. Usted sabe lo que es permitirle a un ser humano lograr el derecho a pensar, a racionalizar conocimientos. Es libertad, es libertad lo que usted le está imprimiendo a un ser humano. Miren, yo me encontré en Jarabacoa hace poco una parejita de ancianitas y para mí aquello fue maravilloso. Yo andaba repartiendo algunos cuadernos y lápices de Fundo Vida, de la Fundación Dominicana por la Vida, junto con Gregor y los muchachos de allá. Y cuando me encuentro, ay, las pobrecitas viejitas, miren por favor, enfóquenme aquí en amplio, tengan la bondad. Miren, el papel aquí abajo y ellas casi pegando la frente del papel, porque, porque tenían problemas visuales. Eh. Y querían aprender, y querían liberarse. ¿Qué eso? Eh, es un acto de amor, señor, es un acto de amor que no puede ser confundido con una maldita politiquería. Por otro lado, Pedro Martínez, nuestra gran gloria, ¿verdad? Pedro Martínez, dice que los políticos estrangulan la clase pobre de la República Dominicana. Excelente, Pedro. Qué bueno que hayan fijado una posición así. Porque este es un país de sordos y, y un país de mudos. Hay una especie de espiral del silencio y una componenda con la autocensura. Donde la gente quiere callarse para mantener su status quo. ¿eh? Donde usted observa que la intelectualidad no habla. Y qué bueno que estas figuras públicas, ojalá... Escucháramos por ahí a Juan Luis Guerra dando un mensaje de esperanza y de criticidad. Ojalá, ojalá escuchar a don Juan Marichal un día, a Johnny Ventura con otro discurso, con otro discurso. Ojalá a Quinito Méndez, no engañando a la gente con, un, con, con una payasada. Los cuartos son buenos, el dinero es bueno, pero hay dinero que no se gana. Sobre todo cuando se tiene que cimentar en el engaño, en la mentira. Que yo amo esto que cuando tú sabes, y que, que lo ha hecho lo mejor cuando tú sabes que la otra es la otra la realidad. No sea tan pendejo que el pueblo tampoco lo es. Y un artista, una figura pública, tiene un compromiso con su sociedad. Tiene que asumir una responsabilidad y convertirse en un momento dado en un verdadero líder de su comunidad y asumir un papel decoroso, decente, independientemente que eso le cause ciertas limitaciones en el orden de los ingresos económicos, porque no solo de pan vive el hombre. Señores, la simple mención de una reforma fiscal ha generado en todo el territorio dominicano y más allá. Una comidilla terrible. Dicen que el presidente Danilo Medina se excedió en una especie de franqueza, como que se emocionó. Presidente, yo estoy de acuerdo con usted, ¿eh? con la reforma fiscal, siempre y cuando sea integral, no un parcho. ¿eh? Yo estoy de acuerdo con que realmente se revisen los impuestos en este país, porque hay un sistema tributario. Maldito criminal que precisamente en cierto modo es lo que obliga al nacimiento de los famosos paraísos fiscales. Ese sistema es endemoniado, entonces crea paraísos fiscales. Ahora tenemos que ver hasta dónde llega el cinturón de los pobres, si debemos seguir apretando y si estamos en condiciones de recibir cualquier tipo de reacción de esos sectores en un momento dado por desesperación. Porque no es posible que yo esté pagando por una camionetita vieja, ¿eh? o por un carrito, un cacharrito, pagando para la placa de ese vehículo anualmente lo mismo que paga un Lamborghini o paga un BMW. Entonces los ricos tienen que aprender aquí a pagar, pero tiene que haber un Estado que obligue a eso. Con un sistema tributario justo, no maldito, no criminal, no diabólico como el que tenemos, que ha quebrado a la mayoría de las pequeñas empresas aquí en este país. Que no es verdad que hay un estímulo de que a la pequeña y mediana empresa. Eso es mentira. Aquí los pequeños y medianos empresarios estamos asfixiados pagando impuestos abusivamente, con chantaje muchas veces. El chantaje que no se le aplica a muchos empresarios de este país que valen y que tienen además de evadir la posibilidad de recibir las órdenes de un supuesto o real Estado generoso que le exonera unas 20.000 mil vainas, o que le entregue una cantidad de combustibles, ¿verdad?, que yo pago con mis impuestos. Entonces, Presidente, eh, tenemos que hablar claro, además, así como usted se reúne con el CONEC, y se reúne con los empresarios. Váyase a Gualega, Guachupiti, y escuche a quienes verdaderamente pagamos los impuestos en el país. Y esto no es populismo. Somos nosotros, los chiquitos, los consumidores. No son esos que le están brindando a usted caviar y buenos tragos de vino en un, en un escenario gigantesco, ¿no? La mayoría de esos son evasores. De esos que lo estuvieron aplaudiendo a usted. Señores, Sergio Sarita Valdés dice que a Claudio Camaño lo mató el sistema de salud del país. 231 niños con dengue en los primeros tres meses del año. Oigan bien, 231 niños en los primeros tres meses del año en el hospital Arturo Grullón de Santiago. Que a propósito, me quedé sorprendido con una información que recibí de un, un médico que está haciendo su especialidad en una maternidad del país. Y tiene que ver con esto de las cirugías a las parturientas. Señores, me dice ese médico, ese joven médico talentoso, que cada noche en una maternidad de la capital dominicana, por ahora me voy a reservar el nombre, se producen alrededor de 63 a 65 cesáreas a jóvenes parturientas. La mayoría... De esas 63 o 65, 35 o 40 son haitianas. Y que tienen que acostar previo a la cesárea a 3 y a 4 parturientas madres o potenciales madres en una misma cama. En una maternidad de la capital dominicana. Bienvenido al programa que hay de nuevo, general. ¿Cómo está usted? General Persiva Peña. Rafael, bienvenido, candidato a senador en el Distrito Nacional. Mira, Trifolio y amables televidentes, yo te escuchaba y cavilaba en mis mentes, chocaban las ideas de lo que tú estabas hermanando, y yo me puedo quitar el micrófono e irme de todo lo que tú dijiste. Óyeme, cuánta valía y cuánta verdad de externaste de lo que está pasando en nuestro país. Cuánta verdad de te en verdad, En verdad, mira, de corazón, te felicito. Muchas gracias. No hay desperdicio en nada de lo que dijiste en nuestro país. Eso crea complicaciones generales. Y muchos enemigos ¿Eh? en el sistema. Porque hay muchos que queremos o quieren mantenerse en el status quo, ¿verdad? Sí, sí. No pelear con nadie, sí, sí. quieren entradita de sí. dinero, entonces sí, sí, sí. honran todo esto con el silencio. Porque hay una mm. espiral del silencio en la sociedad Pero dominicana. Sí, si una espiral del tiempo en silencio. Pero eso no es peligroso, General. Altamente peligroso, porque eso se acumula. Hay una sustancia acumulada de la muerte de Trujillo hasta ahora. Y mire, tú hablabas del engaño y la mentira, y tú hablabas de los faltos profetas y de estos arcontes. La palabra arcontes en la Biblia viene señalada como los demonios que mienten y que viven mintiendo. Pero Jesús dice, levantad un madero y ahí estaré yo. Levantar una piedra. Y ahí estaré yo. Todo aquel que tenga oído para oír, que oiga. Y el que busque, que continúe en su búsqueda. Y eso es lo que tú hiciste ahora mismo, un ejercicio rápido de cosas que un hombre, por ejemplo, como Pedro Martínez, externa lo que externó y tenemos que emularlo y tenemos que decir una gloria nuestra, como dice, que los pobres están estrangulados. ¿Y qué van a hacer hoy todos estos arcontes estos demonios mentirosos, falsos profetas que nosotros tenemos políticos en turno y políticos que quieren venir, que son los candidatos a senadores, diputados y alcaldes, que lo que quieren no dicen nada de la reforma fiscal. Son candidatos ahora mismo y no atacan eso, no ¿A dicen. ¿A usted no le preocupa, general no, dime. Rafael Pérsiva, que la intelectualidad tiene un silencio sepulcral? Y la izquierda de este país. ¿La izquierda ¿Hay? también? ¿Dónde está? ¿Dónde están los intelectuales de la izquierda? ¿No Por ejemplo, hablan? yo no, no escucho con frecuencia historiadores, sociólogos, no, no, politólogos, no. que es, tienen autoridad para hablar, es, que conocen de todo este proceso y cuáles podrían ser sus consecuencias. Pero mira, mantienen mutis. Tú hablaste de la, de, del alfabetismo que tenemos y el proceso cubano. pero, Y también hablaste de Mao Zedong, ese gran hombre, esa gloria que contribuyó a 600 dialectos. Ponerlo en un solo tren y sacar esa China que hoy, cuando tú te lees el libro de Hoppenheimer, que dice Los cuentos chinos, los cuentos de, chinos. La, de las culturas de los pueblos de Latinoamérica, que solamente la gente quiere en profesiones suaves, Derecho, oye, eh, Filosofía, en fin, y no estudian investigación. Nosotros no tenemos un ministerio de investigación. Y eso que tú señalaste, yo lo he visto con mis ojos, lo he palpado gente que quieren aprender a leer y tú lo ves pegado porque no tiene una lentilla y es verdad porque yo lo he visto, yo lo he visto con mi nombre, yo he alfabetizado. Gente mayor ya de 90 años, 85 años, yo lo he hecho. Que estamos hablando de 50 centavos de dólares. De eh. dólares. Entonces, cuando tú externabas todo eso, todo lo que tú externaste es pura verdad. Y estos intelectuales a maniado, maniatado que no dicen nada y que todo esto es una pamplina, un show electorero de que estamos alfabetizando. Cuando Cuba hizo ese proceso en 1961, en un año, pero tú sabes que en China, pueblo dominicano que me está escuchando, pararon todas las universidades. Todos los estudiantes que estaban de bachiller los pararon y perdieron un año y lo mandaron al campo a alfabetizar. Eso fue una alfabetización. Y salieron de. Por eso China hoy. Es la primera potencia mundial, ha mantenido por 20 años dos dígitos y construyeron la, la presa de la garganta que le van a electrificar todo el desierto Gobi para hacerlo el granero del mundo. Nosotros no tenemos un ministerio de investigación, sin embargo, recientemente el pueblo dominicano, Trifolio, el, el, un profesor de la universidad, Quirico Castillo, encontró ca células cancerígenas en la cervix, en la mama. En la vagina de la mujer, en la próstata del hombre, y nosotros tenemos planta en Cotuí, que, oye, pero tú no ves un ministerio. tuvo un ministerio de chercha de hacer fiesta de la juventud. Un ministerio de la mujer que tú dices. Lo que está sucediendo, perdóneme, en Constanza y Jarabacoa. En Constanza. Con el asunto de los agroquímicos. De los agroquímicos. ¿eh? Que está generando cáncer. Eh, eh, Óigame, es una industria de cáncer. Fum, fumigando ¿no? despelladadamente sin, sin, sin pensarlo. Pero eso Entonces, no importa. Eso no importa. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros tenemos un Senado como ese. Un Senado que debería ser un Senado. Y esa es una de las propuestas mías, pueblo dominicano. Que sea unicameral. ¿Por qué tenemos que tener dos cámaras? Esas concesiones trujillistas que nosotros tenemos en nuestro país. Desmontarla, esa estructura. ¿Por qué tenemos que tener dos cámaras? Tú sabes cuánto se gastó la, la, la semana pasada, creo que el jueves. Publicaron que el Senado de la República, pueblo dominicano, gastó. 35 millones de pesos en ropas interiores. ¿Cuántos? 35 millones. Usted está hablando de Blumen y de Panties. De Blumen ¿Para que y de entiende? Panties, ¿Para, ¿Eh? que, para que se entienda. Ah, oh, pues razón tenía Vaqueros con escribir el tema que hizo Bájate los Panties. Sí. Y tenía entonces razón Vaqueros, porque ¿cuántos millones fue que se utilizó? 35 millones de pesos. Y ahí hay tanto glúteo de mujeres. Yo no sé, yo no sé. Pero lo que les quiero decir al pueblo dominicano, podemos continuar, pueblo dominicano. Porque la gente. Y no, los panties, de, por ejemplo, los lumen de una diputada y de una senadora, los tenemos que pagar nosotros, general. Eso es lo que usted está pero diciendo. Pero yo no creo que los senadores, ¿cuántas senadoras y cuántas diputadas? Hay cuatro, cinco senadoras. No, es para que el pueblo dominicano. Bueno, quizás quizás sean y manga larga. La bichuela con dulce. Las exoneraciones. El dinero que gana un diputado cuando se va no, a un no, restaurante. No pero y eso es cierto, lo que usted acaba de decir. Bu eh, eh, Gregory, que lo momentito. busque en YouTube. Búscamelo en YouTube, en, no en YouTube, en Google. Eh, Panty, Senado, Senado gasta 35 millones no, para que usted lo, lo vea. Madre. Y lo ponemos para que usted vea. Entonces, ¿qué le quiero decir? ¿Por qué tenemos que tener un Senado, pueblo Dominicano? Es una de las propuestas mías. Destruir esa estructura y crear una sola cámara. ¿Cuál es otra de las propuestas mías? ¿Usted sabe lo que es un niño salir con leucemia? Un hombre mayor salir con leucemia. ¿Cuánto cuesta el gasto de una enfermedad de esa naturaleza? Sin embargo, no hay, no hay, no hay propuesta. ¿Cuál propuesta nosotros tenemos? Cuando para... ustedes dicen eso en una clínica en un hospital, no, 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 le no, no, están no. cantando una muerte ¿una segura. Una muerte segura, ya. Sentenciada en la República Dominicana. Son 150 mil. Yo voy, yo quiero introducir un proyecto de ley en defensa de esa gente. Pero ¿qué, ¿Qué proyecto de ley hay en defensa? De eso que tú estabas hablando, de educación, de aprender, ¿qué proyecto de ley, de ley hay para proteger a esos profesores maestros que por 40 años dieron el fuerte el fuste de su, de su, de su haber enseñar ¿Y tú sabes cuánto ganan? Un maestro. Ahí yo no lo vivo. ¿Cuatro mil pesos? No, pues yo le vivo. La mía tiene, ¿Cuál? Mi esposa tiene, tuvo 29 años. ¿Y? Y, ¿Y usted sabe con qué la pensionaron? Con ocho mil pesos. Con ocho mil pesos. Pero tú sabes cuánto pensionan. Entonces, un... un analfabeto que por casualidad llegó a ser legislador o que voció tres veces encima de un camión por un candidato que mm. llegó al gobierno. Mm. Lo premian con 300 mil y con 200 mil pesos, porque acá hay, hay muchos con 200 mil y 300 mil. Sí, pensionado. ¿Eh? Pero más grave aún, más grave aún, sí. trifolio. Un niño, un niño de ustedes, señores, de Kindergate, llevarlo a la universidad para que termine su universidad. 17 años total, tiene que hacer ese niño. Pero usted tiene que gastar padre y madre dominicana. De 5 a 10 millones de pesos en esos, 17, en esos años. 17 años. Y cuidado. Pero óigame bien: más duro es que el niño se gradúa... y apenas puede conseguir un trabajo de 5 mil o 10 mil pesos en este país. Y a menos, si es mujer y es bonita, tiene que ir donde un coprófago de estos, sí, catófago. Sí. Que no le va a valorar o sea, su currículum vital, no, sino que le va a valorar los glúteos y los senos, como no, lo tenga. tú sabes lo que le dice Súbase la, Dependiendo eso, Súbase la falda. de eso. falda, señorita, y permítame ver los genitales. Ni siquiera le pregunta, no le pide ni siquiera que haga una caligrafía. No no, no. no, no. Y tú sabes que es más grave aún pueblo dominicano y por nosotros Y no por estamos eso. exagerando, no, no, no estamos no, hiperbolizando, no. esa es la realidad linda y dironga por de eso, este país. Por eso, por eso digo que tú hoy primera vez que nosotros no peleamos y coincidimos. No me gusta coincidir mucho con usted, pero está bien, déjeme tomar esta llamada. No, llamarita. no, pero déjeme decirle algo Porque más grave. Ahorita me está haciendo más, señas más, de una pausa, Más, más grave aún, ¿usted sabe qué? Trifolio, sí. el teléfono está al revés. ¿Cómo que está al revés? Está Eso es, es que aquí, aquí la vida está al revés, aquí para vivirla bien hay que venir de atrás para adelante, <laughs> Entonces, ahora, buenas, dígame, buenas. Sí, trifolio. A tus órdenes, un placer. Bu buenas tardes, Trifolio. ¿De dónde usted llama, sí. por favor? Yo llamo de los Estados Unidos. Yo soy de los oficiales constitucionalistas del, oh, yes. del 24 de abril. Lo que dieron te, todo a cambio de nada. estás recibiendo de pensión? Dígame. <laughs> este no es para decir a Percival que yo soy compañero de Jorge, sí. ah, de, de, de mi hermano. Sí. sí. Sí, de tu hermano, el piloto. Que fue constitucionalista y se negó a bombardear este país. Sí. Se negó a sí. bombardear este sí. país. Sí. En el 1925. Percival. Es para denunciar, Percival. Sí. Porque los compañeros allá tienen temor de que le vayan a quitar la pensioncita esa, la miseria que nos dieron. Eh, sí, sí. sí. Este, este gobierno tiene el proyecto nosotros. Estancado. El del presidente lo tiene estancado, estancado ahí en la Cámara de Diputados. Y no lo, no, lo tiene engavetado. Mire, una sociedad no puede... Vivir eternamente bajo la mentira, ¿eh? en algún momento se sacude. No, y arrodillado también. Ustedes Tenía hicieron esperanza. el trabajo en 1925, sí. y pero no los poderosos de este no, país no, no. Eso no fue en vano. lo impidieron. No sí. fue en vano. Eso no fue en vano. Y me imagino que tendré una pensión de 5 mil o 4 mil pesitos. 8 mil pesos. Como mucho. Gracias por su llamada. Mire, déjeme ir a la pausa. Triforio, pero déjame terminar sí. la idea, porque sí. cuando nuestro amigo y hermano constitucionalista llamó héroe nacional de este país, llamó. Óyeme, una. Muchacha joven graduada de una universidad con una maestría. Yo tengo maestría hoy. Oh, oh. no, no consiguen trabajo. Pero sin embargo, pueblo dominicano, quien te habla que quiere ser senador, yo quiero que tú me des la oportunidad para que tú veas lo que va a pasar en ese Senado conmigo ahí. Una megadiva con 150 mil y 130 mil y 170 mil y alguna con 225 mil mm. pesos. Y muchachitas graduadas, jóvenes y jóvenes. Muchachos también graduados, no tienen esa oportunidad. Este es el país de la desigualdad. Y está en tu deber, pueblo dominicano, cambiar ese Senado corrupto que nosotros tenemos por aquí, por el Senado por, por el Distrito Nacional. Y cuando vengamos después de la pausa, yo quiero hablarte de esto. La ley de estrategia nacional de desarrollo. Yo te quiero hablar de Pero esto. Pero antes porque... de hablar de estrategia nacional de desarrollo, primero tenemos que hablar de reforma fiscal, a ver si es verdad que es una necesidad. Y no vamos a hablar de la reforma integral, ah, que tú hablaste de, de eso. De la reforma integral, que eh. eso me interesa mucho, eh. ¿verdad? Eh. Vamos a la pausa, regresamos en breve, no lo cambien, no lo cambie. Continuamos con punto y coma dialogando con el general Rafael Persiba Peña, candidato a senador en el Distrito Nacional por el PUN. ¿El número de la boleta cuál es? 17, vota 17. Hay que marcar el 17. Hay que marcar el 17. Y a la gente que está en Nueva York, que son amigos míos, Ajá. a sus familiares, porque usted, a ustedes lo subestiman. Okay. Ustedes tienen que influenciar en sus, en sus familiares, a toda la gente de Nueva York que nos están viendo. Y este programa es altamente visto. Nosotros hemos incidido allá y nosotros tenemos que. Oye, y vamos a legislar sobre ello. No es un diputado de ultramar, es un senador lo que ustedes van a tener. General, Mira, General, antes de entrar uh -huh. al tema este de la reforma fiscal y de la ley de estrategia nacional de desarrollo, yo vuelvo a preguntarle lo siguiente. ¿A usted no le preocupa de lo que ya le dije, de esa espiral del silencio, autocensura, pero además. Se está dando otra situación. Mm. Es que algunos nos arriesgamos, ¿verdad? Osamos en hablar y en decir lo que entendemos nuestra verdad. Mm. Pero nadie escucha tampoco. Pero tú sabes lo que. Sí, ¿Eh? la gente lo escucha. Pero la gente está, oye, amaniatada. La gente está. Que no le importa ya nada. Tú sabes cómo te dicen, quizás, lo que nos están viendo. Un loco. Que, exactamente. Yo soy un loco, un poeta, un, poeta un, soñador, un soñador, porque está prohibido la utopía. La utopía. Cuando realmente es un recurso importantísimo sí. para llegar a la verdad, al conocimiento. Pero yo siento... Todos estos grandes inventos generales, en un principio fueron mm, utópicos. O, o Colón, ¿sabes? le dijeron que estaba loco. A Duarte le dijeron que estaba loco. A Chávez le dijeron que estaba loco. A Fidel Castro, a Mao, le dijeron que estaba loco. A Simón Bolívar le dijeron que estaba loco. Pero que yo entiendo mm. que eso es mejor para algunos estúpidos disfrazados de políticos. Asumir ese rol que responder con lo que no tienen. Sí. Con planteamientos sí. lógicos, racionales. Porque es que no hay, no hay de vuelta. Mira. Al no haber de vuelta, es mejor decirte, de, tratar de descalificarte sobre la base de que tú eres un loco, un utópico, un soñador. Sí. Y no decirte, vamos a discutir públicamente esto en una tribuna pública. Don Quijote, mira, ¿verdad? yo quiero discutir ah. contigo esto que está aquí. Sí. Las toco con mis manos, ¿eh? la estoy tocando con la ley de estrategia nacional Vámonos de desarrollo un close up aquí Vamos a porque ver. yo quiero que el pueblo dominicano sepa lo que es esta ley. Sí. Esto es una ley ya. Eh. Y gente aquí como ese constitucionalista Eso que me llamó, fue evacuado por el Congreso Nacional. Eh, eso tiene del 2002 y ratificado por 3, el poder ejecutivo. Oigan esto, y ese constitucionalista que me habló y miles de dominicanos que están pensionados con sueldo de miseria como maestros y profesores. Sin embargo, yo la quiero sostener aquí porque la estoy tocando con mis manos. Sí. También hay un decreto del presidente Danilo Medina. Dos cosas. Ahora qué esta ley, pueblo dominicano? Nuestro país recibe mil millones de euros para ayuda, para reducir la pobreza en nuestro país. Mil millones. Oigan bien, para reducir la pobreza en nuestro país. Ahora, al año. Al año. Ahora, oigan esto. Si tú multiplicas esos mil millones de euros por 50, lo divides por 12 y vuelve y lo divides por 30, le va a tocar cada, a cada dominicano 470 pesos diarios, que con eso se come en este país. Arroz y dos huevos, se come. ¿Pero qué viene a suceder? Que no es el fruto de la actitud voluntarista del gobernante de turno. No, 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 no. no ni no, la no, actitud no, no. de bondad del gobernante no, de turno. No, no, no. Eso le sale a cada dominicano. Por un... Un, un sueldo de 28 mil okay. pesos mensuales. Okay. 20, oye, bien, 28 mil pesos mensuales le sale a Dominicano. Madre soltera, 1.5 millones nosotros tenemos. Uh -huh. Envejecientes, pueblo dominicano, le sale aproximadamente 1.2 millones de envejecientes tenemos. Y 77 mil discapacitados. ¿Y, ¿Y dónde están los míos? Porque los, a mí no me ha llegado. 28 mil pesos. ¿Y ustedes saben qué está haciendo el gobierno? Pueblo dominicano. Lo manda a los ayuntamientos para que se lo roben y lo utilicen en otra cosa. Pero cada dominicano tiene la responsabilidad y por eso es que nosotros estamos luchando para ser senador. ¿Usted sabe para qué, hermano? Si Dios me da la oportunidad y ustedes me eligen de senador, yo me voy a mandar a la Mancomunidad Europea porque El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica reciben ese dinero, reciben ese dinero. Hermano Trifolio, pueblo dominicano, mira la estoy tocando con mis manos. Usted tiene un sueldo. Ese constitucionalista que me llamó, que no le han aprobado, usted tiene un sueldo, porque ya está, usted pasa de los 60 años, de 28 mil pesos. Y el gobierno no le da ese dinero. Pero esto es de 2002 hasta el 2030, bueno, estilizado en nuestro país. Aquí tengo una llamada para usted. Buenas, sí. buenas, dígame. Sí. Buenas. Buenas, buenas, buenas trifolio. A sus órdenes, ¿no? dígame. ¿Cómo tú hermano? Bien, gracias. Aprovechemos el tiempo. Adelante, dígame. ¿Cuál es su inquietud? Pero, yo quiero preguntarle al general Tercio que si ya no está con el PRM. Él está en el que que si no está PUM. Está el él es el, el, el candidato a senador Usted por el, el PUM. Usted sabe que el PRM a mí me hizo un truco. Mm -hmm. Tengo Todo otra llamadita aquí. Buenas, brevemente. Buenas, dígame. Dame, Joan, aquí, ah. por favor, volumen. Dame. Ah, buenas. Está, ¿Qué está, hay está, de nuevo? Bien. Hablo. Habla Leandro Ceballos de aquí de Manhattan, New York. Dime, Leandro. Este, yo estoy de acuerdo con, con lo que dice el general eh, y, y lo que tú dijiste. Nosotros estamos conviviendo y viviendo eh, con una camada de delincuentes y, y. Nido de víboras. Nido y, de víboras. Bájele algo, y, vivo, y, y así mismo tú lo acabas de decir: víboras que tienen ese veneno en esa lengua espíritu. Entonces, Trifolio, nosotros lo que vivimos aquí que nos fajamos, nos levantamos, que tú lo sabes, cuando ah, tú vienes, el general también lo sabe, que Dios nos levantamos mío. a las 3, 4, 5 de la mañana, con una temperatura 5 grados, sí, eso, para, sí. para, para, para ayudar a nuestros familiares allá, y aquellos delincuentes, nada más, ese grupito, porque son un grupito, haciéndose rico, y el pueblo bueno. llevándoselo a San Quintín, todo lo que necesitamos es gente nueva, mira, esa, ese proyecto que tiene el general, ese proyecto a mí me gusta, yo como ciudadano yeah. dominicano, a mí me gusta el proyecto de, de que de unir solamente un bicameral de deshacerse de un senado lleno de ladrones y delincuentes como Jesús entró a la iglesia y él sacó con un fuerte este programa es tuyo eso es lo que tienes y, 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 que óyeme que hacer. Jesús fue con un fuerte porque todavía no conocían claro, la UCI y, y, si, y, si y, encuentra y, una UCI no, hubiese entrado con una no, UCI no, porque para que en ese tiempo no se conocía vámonos a la pausa gracias por tu llamadita muy amable vamos a la pausa sí. especial para mi consorte, mi amigo, de tanto...